¿Qué tal amigos del YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video voy a hablarles sobre una de mis aficiones, pasatiempos, que es el cubo de Rubik. Es un pequeño cubo mecánico, ¿no? Con mi cabeza, inventado por el escultor y profesor de arquitectura Egnor Rubik, alrededor de los años 1974, más o menos, pero bueno, recién tuvo su apogeo a partir de 1980. Bueno, muchos ya habrán tenido o se habrán puesto el reto de armarlo. Y bueno, estoy más que seguro que tal vez algunos han llegado a frustrarse y simplemente desarmarlo o sacar los stickers, las pegatinas, para dejarlo con todos los colores ordenados, pero hay una forma de cómo hacerlo. Así como ven, que lo acabo de hacer yo. Hay métodos como armar el cubo de Rubik, y el cual es el tema de este video o estos videos, porque van a ser tres o cuatro, cuatro videos para que puedan, no sea tan largo. Antes de empezar, quería mostrarles que hay variantes. Este es el cubo clásico, es cubo 3x3x3. También está, por ejemplo, el 2x2x2, con cubo de bolsillo que se llama. También está el 4x4x4. Este cubo tiene 4 niveles, el cubo clásico tiene más que 3. También está el 5x5x5, que no lo tengo yo. O también llamado, bueno, esta es la venganza de Rubik. 4x4 es la venganza de Rubik. También está el 5x5x5, que viene a ser el cubo del profesor. Está el 6x6, 7x7, hasta creo que el cubo más grande que existe o que se ha hecho es el 17x17x17. Y otras variantes como el Megaminx, el Pyraminx, el Diamond. También está el Teraminx. Y bueno, infinidades de variantes. Pero volvamos a nuestro tema de principal, cómo armar el cubo de 3x3x3. Les comento o les digo desde ahorita que la primera parte es aburrida, porque es un poco teoría, ¿no? Cómo reconocer los lados, los movimientos. En fin, empecemos. El cubo tiene tres clases de piezas distintas. La primera y la principal del cubo es la pieza central, que viene a ser 6, una por cada cara, ¿no? ¿Por qué la principal? Porque la pieza central nos va a mandar el color de la cara. Si la pieza central de acá es blanco, la cara va a ser blanca. Si la pieza central de aquí es naranja, la cara va a ser naranja, como se dan cuenta. Pieza central azul, cara azul. Pieza central roja, cara roja, ¿no? La segunda pieza que tiene el cubo son las aristas, que vienen a ser 12. Dos aristas distintas, que son las de dos colores. Una arista, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dos aristas. Y por último, las esquinas, que son las que tienen tres colores. Arista, dos colores, esquina, tres colores, pilas centrales, un color. Esquinas, tres colores, que vienen a ser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esquinas. ¿Ok? Eso es lo que debes saber. Cuando digo aristas, las fichas de dos colores. Cuando digo esquinas, las fichas de tres colores. Cuando digo pieza central, las piezas del centro de la cara, que son las principales porque mandan el color de la cara. ¿Ok? Sigamos. Ahora, los movimientos del cubo. El cubo, bueno, si lo ves así, por ejemplo, ustedes están viendo la parte ahorita verde hacia ustedes y la parte blanca hacia arriba. Entonces, este lado de acá va a ser izquierda o L, left en inglés. Esta, right o R. Este va a ser la parte de arriba de U, de up en inglés, U. Esta es la parte de abajo o D, de down. Esta parte de acá
es la parte F o front, de frontal, front en inglés. Y la parte de acá atrás, que viene a ser la parte azul, la parte de atrás, que es back o B grande, ¿no? Up, down, front, back. Este es left y right. ¿Ok? En inglés. Pero no, yo no voy a enseñarle mucho nomenclatura, así que le voy a decir algo más fácil como techo, piso, derecha, izquierda, frontal, atrás. No, más fácil, más sencillo. Como para niños. Ok. El primer paso para mover el cubo es hacer una cruz de cualquier color, el que quieran, solamente la cruz de un color. En este caso, yo generalmente empiezo a enseñar a hacer la cruz de color blanco. Está la cruz. La cruz se hace con las aristas, no se hace con esquinas, ¿no? Porque con esquinas sería una X. La cruz se debe hacer con aristas, con las piezas de dos colores. ¿Ok? Pero ¿cómo hacer la cruz? O sea, la cruz no es un misterio, solamente hay que saber mover y ir subiendo, pero les voy a enseñar. ¿Ok? Si vamos a armar, por ejemplo, en este caso, la cruz blanca. El color blanco debe estar siempre arriba. No lo pongan al frente, no lo pongan atrás, no lo pongan a la derecha, ni a la izquierda, ni abajo. ¿Por qué? Porque ustedes aún no se ubican espacialmente y se van a desorientar y perder. ¿Okay? Así que, si vamos a hacer cruz blanca, el punto blanco, el punto central blanco, siempre arriba. Si vas a hacer cruz verde, empezar con la verde, verde siempre arriba. Si vas a empezar con la amarilla, amarilla siempre arriba. ¿Okay? Pero para este pequeño tutorial, vamos a empezar con la cruz blanca. Entonces, punto blanco siempre arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar las aristas de color blanco, que solamente hay más que cuatro. No hay más de cuatro, solamente cuatro aristas blancas. Aristas, ojo, de dos colores, no esquinas, que son las que tienen tres colores. Por ejemplo, digo, busca la que tiene blanco. Acá hay un blanco, mira. No, aristas de dos colores. Esta, por ejemplo. O si no, esta. O estas dos. ¿Ok? Lo primero que debemos hacer es encontrar una, la que sea. Empecemos por esa, por ejemplo. Esta. Como es la primera, que es la más fácil, ¿por qué? Porque simplemente se sube. ¿Ok? Y ahora vamos a ver. Ya está la primera parte de la cruz. Pero miren, acá con qué es. Con verde. ¿Y con qué está esto? Con el centro rojo. Hace un momento les dije que las piezas centrales mandan el color de la cara. Y si mandan el color de la cara, también mandan la ubicación de las fichas. Centro blanco, centro rojo. Entonces la ficha de acá va a ser blanco rojo. Centro blanco, centro verde. Entonces la ficha que está acá va a ser blanco con verde. Que justamente la ficha que hemos subido acá. Entonces para alinearla, vamos a mover hacia un costado. Así está alineada la primera parte de la cruz. Blanco, blanco, verde, verde. No sé si se darán cuenta. Si no, denle retroceder al video. Okay, ahora vamos a buscar otra ficha más blanca. Por ejemplo, seguimos buscando acá y no hay. Aquí, una ficha blanca. ¿Con qué es? Con color rojo, ¿verdad? Ok. Muchos dirían, ah, la subo, simplemente la subo. Pero no, quedaría mal. ¿Por qué? Porque miren, blanco, blanco, rojo con naranja. No. Entonces, yo tengo que poner esta en el blanco, en los centros blanco rojo. Entonces, ¿dónde está el centro blanco rojo? Este centro es blanco naranja, o sea, aquí no va. Estos centros son blanco azul, entonces aquí no va. Estos centros son blanco con rojo. Entonces, esta ficha de acá va a ir aquí. Este blanco debe subir hasta acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar la posición hasta la ficha. Llevamos la posición hasta la ficha para poder subirla. Y luego volvemos. Y así hemos colocado la ficha blanco rojo sin quitar la que era blanco con verde. De nuevo. Así estaba.
El blanco verde acá. El blanco rojo aquí. Y hay que subirlo hasta por acá. Entonces, posición, ficha. Vamos a llevar la posición hasta aquí. Movemos. Subimos y ahora volvemos. Está. Y así ubicamos la segunda parte de la cruz. Ahora vamos a buscar otra ficha con blanco. Aquí hay ficha con blanco, arista. No. Aquí una ficha con blanco que sea arista. Sí, acá está. Que viene a ser el blanco con color azul. Blanco con color azul. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer primero es ubicar, como está aquí, ponerlo debajo de su centro. En este caso azul, ¿no? Está ahorita debajo del centro verde. Si movemos para acá, ahorita está debajo del centro naranja. Si movemos para acá, está debajo del centro azul. Entonces está bien. Ficha blanca azul debajo del centro azul. Si fuera ficha blanco verde, por ejemplo, tendría que estar debajo del centro verde. Si fuera la ficha blanco rojo, debe estar debajo del centro blanco rojo. Si fuese la ficha blanco naranja, debería estar debajo del centro naranja. Pero como es la blanco azul, lo ponemos debajo del centro azul. ¿Ok? Como le dije, o como el cubo es como un edificio. ¿Ok? Es el sótano, primer piso, segundo piso, tercer piso y techo. Ahorita la ficha está en el primer piso y queremos subir hasta el techo. ¿Qué vamos a hacer? Para ir de primero al techo, ¿qué hacemos? Primero subir ir al segundo piso, ¿verdad? Entonces vamos a ir para un lado, subimos al segundo piso, o si no, para el otro lado. Es igual, ¿ok? La cosa es que está en el segundo piso. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Llevar esta ficha blanco con azul aquí, que corresponde a sus centros blanco con azul. Y aplicamos lo que hicimos hace un rato con la ficha blanco rojo. Posición, ficha. Posición, ficha. Entonces vamos a llevar la posición hasta la ficha para poder subirla. Y ahora volvemos. Y así, si se dan cuenta, hemos colocado las fichas blancas. De nuevo, ficha blanco-azul, ¿verdad? Su posición es esta, posición blanco-azul. Entonces, llevamos la posición a la ficha para poder subirla. Y volvemos. Siempre acuérdense de volver. ¿Okay? ¿Para qué? Para que esté alineada. ¿Qué significa alineada también? Azul-azul, rojo con rojo, verde con verde. Ahora, ¿cuál nos falta? Nos falta más que una ficha blanca, arista. ¿Dónde está? Aquí. Pero miren, justamente ya está alineada con su color naranja. Sí, como está alineada, simplemente subimos. ¿Ok? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Primero. Primero buscamos, busquemos una ficha cualquiera, porque vamos a empezar hacia la cruz. La primera es la más fácil, ¿por qué? Pues simplemente subimos. Acá es blanco, subimos. ¿Con qué es? Con verde, vamos a alinear con su centro. Verde con naranja, no. Verde con azul, no. Verde con rojo, no. Verde con verde, perfecto. Esa es su ubicación. Ahora vamos a buscar otra ficha blanca. Acá. ¿Con qué es? Con azul. Entonces vamos a ubicarla debajo de su centro azul. Centro verde, no. Centro naranja, no. Centro azul, sí. Entonces ya está en el piso 1. Hay que llevarla al piso 2. Entonces vamos para un lado o para el otro. Para el lado que ustedes deseen. Ok, está acá. Ficha blanco con azul. Hay que subirla aquí. Entonces llevamos la posición a la ficha para poder subirla y luego volver. Así ubicamos la segunda parte de la cruz. Ahora la siguiente, otra ficha con blanco
Acá, esta. Blanco con qué es, con color rojo. Ok, ¿dónde va a ir? ¿Aquí? No, ¿por qué? Porque el centro de acá es blanco-naranja. Y el centro donde debe estar esta ficha es blanco con rojo. Entonces, vendría a ser acá. Aquí. Entonces, ficha, posición. Entonces, vamos a llevar la posición hasta la ficha para poder subirla. Y ahora volvemos. En este caso, moví dos veces para llevar la posición a la ficha. Y como volteé, giré dos veces, tengo que volver dos veces. ¿Okay? Si volteo una vez, tengo que regresar una vez. ¿Okay? Siguiente. Otra ficha blanca. ¿Acá? ¿Eh? No. Aquí. No. Acá. Sí, acá está. ¿Con qué es? Que me queda con naranja. Blanco con naranja. Está en el primer piso. ¿Qué hacemos? Vamos a colocarla. Sí, como es con naranja, debajo es centro naranja. Centro que es verde. No. Centro rojo. No. Centro azul tampoco. Centro naranja. Perfecto. Entonces está debajo de su centro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Primer piso, vamos al segundo piso. Ahora aplicamos lo anterior. Posición, ficha. Posición, ficha. En este caso, hay que llevar hacia acá. Subimos y volvemos. Y así se echa la cruz. No importa si nos queda una o dos esquinas blancas puestas. No importa. No importa. La cruz con dos esquinas blancas. No importa. O con una sola. No importa. Lo importante es que la cruz esté hecha y bien alineada. O sea, con sus colores con se llama respectivos. Azul, 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 blanco, blanco. Rojo con rojo, blanco con blanco. Verde con verde, blanco con blanco, naranja con naranja, blanco con blanco. Y así. ¿Ok? Ya. ¿Qué hacemos si nos toca este caso? Wow, yo estaba haciéndolo. Coloqué la primera bien, la segunda bien, y las otras dos no me di cuenta y las puse mal. Por ejemplo, este que era en el blanco azul, lo puse con el blanco, con el centro blanco verde. Y la que es blanco verde, la puse con el centro blanco azul. Entonces, ¿qué hago? Pongo cualquiera de los dos que está mal, ya sea este o sea este. Lo bajo hasta acá, hasta el sótano. Entonces, del techo, bajo y bajo. Ahora está aquí, si se dan cuenta. ¿No? Como está abajo, ¿qué hacemos? Ese que es azul. Entonces, voy a colocarlo aquí, debajo de su centro. Blanco, azul. ¿Y ahora qué hago? Simplemente subo. ¿Ya? Y ahora se bajó la ficha que es blanco con rojo. La pongo, le voy a poner debajo de su centro que le corresponde, que es el color rojo. Y ahora simplemente subo. ¿Ya? De nuevo. Tengo dos centros mal hechos. Dos lados de la cruz mal hechas. Como le dije, cojo cualquiera de los dos que tengo mal. Cualquiera. Lo bajo hasta el sótano. Alineo después. Alineo y subo. Ahora se bajó esta. Alineo y subo. ¿Ok? Otra cosa que deben tomar en cuenta para que se ubiquen bien es una vez que quieren hacer la cruz, una vez que encuentran una ficha, por ejemplo, está buscando, 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 uy, encuentras una ficha. ¿Cuál es? Blanco con azul. Entonces, al encontrarla, ¿qué vas a hacer? Vas a mirar la parte blanca de la ficha. Tú puedes decir, uy, la encontré y está acá al costado. Perfecto. Pero lo que vas a hacer es girar el cubo hasta que la parte blanca de la ficha la veas o te vea a ti. Y así después la subes. Luego alineas azul con azul. Ahora buscas otra. Blanco verde, está acá. Y ahora vas a buscar su posición. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar así. Acá, blanco con naranja. No. Sigues mirando la ficha. Giras un poquito, blanco con rojo, no. Ahora miras así, blanco con verde. Entonces, esta ficha va a estar aquí atrás. Entonces, llevas la posición, subes
Y bueno, si te das cuenta, en ningún momento perdiste tu de vista de color blanco de la ficha que has encontrado. Llevas la posición, subes y vuelves. Seguimos buscando esta ficha que es blanco o rojo. Ya la encontraste. Busca su posición. Acá, no. Acá, sí. Acá va a ir. Entonces, sin perder de vista siempre la ficha, la parte blanca de la ficha encontrada, llevas la posición, subes y vuelves. Para el siguiente, con lo que nos queda, que es este de acá, que es el blanco con naranja, que está acá abajo. Como está, hemos encontrado la ficha. Blanco con naranja. Vamos a poner la ficha debajo de su centro correspondiente. Naranja, centro naranja. Está en el primer piso, lo llevamos al segundo piso. Ahora, ¿qué hacemos? Lo anterior. Ficha, ubicación. Llevamos la ubicación a la ficha, subimos y volvemos. ¿Ok? Ya. ¿Qué pasa si es así? Has buscado la primera ficha, la encontraste, la subiste, blanco azul. Ahora buscas y te das cuenta que aquí abajo hay dos fichas. Tomemos cualquiera, esta por ejemplo, que es blanco verde. Está acá abajo. Entonces ya no vas a mirar el blanco. Si lo miras, vas a hacer a quebrar la regla de un principio, que es tener el blanco siempre arriba. Entonces, tú vas a buscar así, encuentras, ok, lo encontraste, está acá. Entonces, igual vas a mirar la ficha. Siempre a ti. No importa que, en este, solamente para este caso, no importa que no veas la ficha blanca, la parte blanca de la ficha. Tú ya sabes que está acá. Entonces, sin perder de vista esta ficha, vas a girar el cubo así, hasta que llegues al centro. No muevas la parte de abajo porque te vas a perder. Así que mejor mueve la parte de acá arriba hasta que esté alineada con el color. Y una vez que está debajo de su color, simplemente, que es fácil, subes dos veces para que suba. Oh, me perdí yo, ¿ves? Esta parte es, acá es. Una vez que esté alineado este color, verde con verde, blanco, verde con verde, ahí subes. ¿Ok? Ahora, este mismo caso. Blanco con qué es, con color rojo. Entonces, mantienes la ficha acá, la mantienes sin perder de vista y mueves la parte superior hasta que esté alineada y después subes. Buscamos la última que viene a ser este de acá. Como está acá, ya, acá sí miras el color blanco. ¿Con qué es? Con naranja. Ficha, posición. Llevas la posición a la ficha, subes y vuelves. Bueno, esta es la parte de cómo hacer la cruz. En sí es sencillísima, solamente que es un poco costoso aprenderla al principio, pero luego vas a ver que es completamente sencillo. Bueno, nos vemos en la segunda parte del video.